1:39, cambiamos de tema para contarles que a una profesora le cayó encima el portón del colegio. Esto ocurrió además mientras la docente estaba despidiendo a sus alumnos de cuarto básico. Esto ocurrió en Quilpué. Tomamos contacto con Kimberly Mujica, que nos va a contar más detalles de esta lamentable historia. Kimberly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vane. Así es, vengo con una lamentable noticia. Durante esta semana en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, en el colegio de Coxay, a la salida de la jornada, una profesora, Rosa Contreras, profesora de cuarto básico de este colegio, estaba entregando a los alumnos en la salida del colegio, donde de pronto este portón de cerca de 200 kilos de peso se le vino encima, propiciándole graves heridas a ella. Por suerte, la profesora tuvo asistencia en el momento, dado el enfermero también del colegio que estuvo ahí presente, y también por la rápida acción también de la ambulancia. Vamos a escuchar más o menos qué es lo que tiene que decir el Colegio de Profesores Comunal acá de la zona ante este hecho que también afecta a toda la comunidad docente. Bueno, el hecho ocurrido el martes pasado es gravísimo. Un trabajador se había afectado por lo que pensamos nosotros, negligencia en la mantención de los establecimientos, y ella se encuentra en muy malas condiciones. Estamos esperando nosotros como comunal que se haga una investigación seria al respecto, que no se limite dentro del establecimiento, porque tenemos conocimiento de que se hicieron denuncias a la cooperación, la que no fueron respondidas a tiempo, y la facilidad con que los profesores nos vemos metidos a veces en lío de sumario y cosas así, por negligencia muchas veces absurda. Cuando hay una ocurrencia grave, exigimos que se realice una investigación seria y que se solucionen los problemas. Bueno, un hecho insólito que remece también la comuna y la comunidad docente acá de la región de Valparaíso, y que recordemos que por unos segundos no se lleva también la vida de los alumnos de tercero y cuarto básico que se encontraban en el lugar. Tenemos también el testimonio de la asistente de aula de esta profesora, que logró estar ahora estable. De hecho, está en el IST de Viña del Mar con 4 fracturas, 3 de cadera y una también en el coxis, recuperándose aquí en la comuna. Tenemos también testimonio de lo que sucedió ahí en primera persona con el asistente de aula que se encontraba ahí en lugar. Nos va a contar más o menos cómo fueron estos hechos. En el momento en el cual yo tomo a los niños, le digo, yo me llevo a los niños y tú cierra el portón. Y en ese segundo yo, que tomo a los niños para pasar por esta parte hacia el hall, escucho el golpe y me doy vuelta y estaba la profesora debajo del portón. Y los niños obviamente vieron todo, porque yo tiré todas mis cosas para devolverme a ayudar a la profesora. Y en ese momento, afuera del establecimiento había un delivery que fue también la persona que ayudó a levantar el portón, porque yo lo tomé de un lado y la verdad es que puedes dimensionar el tamaño y el peso que tiene, demasiado para solamente 2 personas. Y ahí empezaron a ingresar más personas a ayudar a levantar el portón. Insólito que sucedan este tipo de cosas, sobre todo en colegios municipales acá de la zona. Pero además también nos comentaban también propios estudiantes y delegados también de este colegio Coxay de Quilpué, que no es la primera vez que tienen este tipo de malas infraestructuras. También tienen casos anteriores en este mismo colegio. Sin embargo, esta vez se trataría de la profesora Rosa Contreras, que lamentable se le vino el portón encima de 200 kilos, pero que ahora se encuentra ella estable en IST de Viña del Mar. Tenemos también los comentarios acerca de todo esto desde la propia comunidad docente, exactamente de la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Coxay de Quilpué. Vamos a ver cómo esto está afectando también a esta comunidad. Ya han ocurrido varios accidentes y que la Corpo no se hace mucho cargo, entonces los estudiantes igual viven con ese constante problema de estar inseguros, sobre todo los más chicos, porque son el edificio más antiguo. Pero en el tercer piso igual ocurren apagones constantemente, si uno conecta algo se corta la electricidad, entonces como que igual
los estudiantes sufren esta cuestión de que no estamos seguros en el colegio y que igual nos afecta que los profes, los que nosotros más queremos, les pasen accidentes como este que son gravísimos. Sí, lamentable esta situación, Kimberly, que mantiene todavía esta profesora internada en el hospital con estas fracturas. Sabemos que, y lo comentabas tú, esto podría haber sido aún peor. Imagínate, este portón de 200 kilos hubiese afectado a los niños de cuarto básico que estaban saliendo a esa hora del colegio. Muchas gracias, que estés muy bien. Buena tarde. Presta atención a lo siguiente, porque el denominado pistolero de la reina quedó en libertad este viernes tras la ausencia de la abogada de la delegación presidencial metropolitana en la audiencia. Un hecho que, por supuesto, generó molestia en el municipio de la reina y además se trae consigo un sumario a la delegación presidencial para esclarecer lo sucedido. Se siente un bombazo, que ahí yo no sabía que eran disparos. Yo ese día estaba trabajando aquí, pero no lo vi. Y se siente después un segundo disparo. En plena noche de verano, caminando de forma tranquila y pausada, nada de eso hacía pensar lo que pasaría segundos después, cuando esta persona, y como se ve en el video, sacara una pistola de entre sus ropas. En el chat del condominio, que yo soy del comité de mi condominio, no salgan, van a entrar a robar. Así, esa fue la primera sensación. Cometió un error, sí, salió a disparar, cometió un error. Historia que tuvo en vilo a los vecinos de la reina a principios de año, habitante del sector que el pasado 18 de febrero, y como se observan las imágenes, salió a las calles de la comuna a disparar a señaléticas. Fue detenido, puesto en prisión preventiva, bajo la premisa de ese momento de ser un peligro para la sociedad. Pero este viernes el denominado pistolero de la reina salió de la cárcel. Esto después que la abogada de la delegación presidencial metropolitana, uno de los querellantes, no se presentara a la audiencia en la Corte de Apelaciones. Esto es una conducta que, por supuesto, es inexcusable. Y que dejó Juan Carlos Orión, conocido como el pistolero de la reina, con arresto domiciliario total y arraigo nacional. El 13 de agosto, el cuarto juzgado de garantía de Santiago había accedido al cambio de cautelares de Orión, algo a lo que los querellantes se opusieron. Por eso este viernes se debía revisar nuevamente, pero ante la ausencia de la abogada de la delegación presidencial metropolitana, el recurso quedó abandonado. Dispuse de inmediato el inicio de un sumario. En el día de ayer, durante la tarde, intenté en reiteradas oportunidades comunicarme con ella. No fue posible, lo que en mi opinión agrava la situación. Sumario que buscará resolver las causas por la cual la abogada no llegó a la audiencia. En tanto, la defensa de Orión prefirió no referirse a este tema por el momento. Búsqueda en su momento, a principios de año, en el domicilio del llamado pistolero de la reina, que dejó al descubierto el armamento de grueso calibre que mantenía en su poder, Juan Carlos Orión, quien ha sido lobista, asesor parlamentario y docente. Estamos hablando de un hecho de máxima gravedad, que amerita no solo el inicio de un sumario administrativo, sino también el inicio de todas las acciones jurídicas y administrativas. Puso en riesgo la vida de vecinos de la reina en el espacio público. Para expertos en derecho penal, esta historia sobre lo sucedido con la abogada de la delegación presidencial de la región metropolitana tiene dos aristas, una desde lo administrativo y la otra ligada a lo estrictamente jurídico. Es que se equivoca y no va a alegar un recurso que ella presenta. Ahora también es curioso que ella se haya inscrito con 3 minutos. En 3 minutos no es mucho lo que se puede decir. Independiente de las responsabilidades que tenga ella administrativas dentro de la propia delegación, desde el punto de vista jurídico penal me parece que no hay ningún tipo de responsabilidad. Sin perjuicio, la Corte de Apelaciones podría solicitarle que dé explicaciones sobre esto. Tribunal definirá si el pistolero de la reina queda o no tras las rejas. Así se informaba a principios de marzo de este año de la detención del pistolero de la reina. Poco más de 5 meses alcanzó a estar en prisión preventiva. Hoy él está con arresto domiciliario, dejando a la delegación presidencial de la región metropolitana bajo serios cuestionamientos.